El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 17 de diciembre el acto de juramento a la bandera de la 98 promoción de Guardias Civiles en el Colegio Duque de Ahumada de Valdemoro, Madrid. A este acto también asistieron el subdirector general de personal, teniente general José Luis Ulla, el general jefe de enseñanza, Francisco Javier Alvaredo, y el alcalde de Valdemoro, entre otras autoridades civiles y militares. Esta promoción de guardias jóvenes está formada por 152 alumnos, 125 hombres y 27 mujeres. La vida de las personas está jalonada de momentos inolvidables, de una trascendencia tal que los convierte en únicos. Para todos vosotros, uno de ellos es este, pues la jura de bandera es un compromiso moral y profesional que se contrae para toda la vida. Enhorabuena y bienvenidos. Hoy habéis jurado bandera, como decía vuestro coronel, que representa la unidad de la patria. Es el símbolo de la unidad, de la independencia, de la soberanía de la nación española. Habéis jurado la bandera de uno en uno, con emoción, sin ninguna duda.